rincón. Felicitaciones a nuestragaita.com en su 10º aniversario de parte de Ana Lucía Nava, de Benespina y la gran familia Gaiteritos de Lucía. Dios, la Chinita y Santa Lucía los bendigan por siempre. Saludos y felicitaciones al portal nuestragaita.com en sus 10 años de su fundación, de parte de mi persona, de Benespina, mi esposa Ana Lucía Nava y de la gran familia Gaiteritos de Lucía. Desde la tierra del sol amada, Maracaibo, envío un caluroso saludo a unas personas que han sabido amar esta tierra y amar a la gaita, a los muchachos de nuestragaita.com, que son mis novios. Para ellos, nuestro agradecimiento y nuestras felicitaciones en su 10º aniversario. Se les quiere. Amigos, les habla Beto Borjas en esta oportunidad para saludar y felicitar a Pomponio y a Neilo en los 10 años del portal nuestragaita.com. Para ellos, mucho éxito y que sigan cumpliendo años, que muy necesaria esa página para informarnos a los gaiteros de los acontecimientos dentro del mundo de la gaita. Un abrazo. Bueno, un cordial saludo para nuestro querido portal nuestragaita.com en sus 10 años, un esfuerzo constante de Neilo y de Pomponio por tener nuestra gaita zuliana en un primerísimo lugar, toda la información, uno de los portales más importantes, pioneros en la web y con la mejor información siempre. Así es que les felicito y que sigan los éxitos y que sean muchísimos años más. Desde el Zulia, Orly Viloria. Muchachos, les agradezco profunda e infinitamente esa hermosa labor que ustedes han hecho en pro de nuestra gaita zuliana. Vean que no ha sido fácil. Entonces, viéndolos a ustedes, ese tremendo esfuerzo que hacen para que toda Venezuela conozca nuestro primer canto pascuero, eso me llena de profundo cariño, de profundo amor hacia ustedes. Y espero que se mantengan siempre, que no sean 10, que sean 50, porque la gaita no ha muerto ni morirá. Hola, mi nombre es Rina Rojas y quiero saludar a mis amigos de nuestragaita.com, Neilo Narváez y Héctor Pomponio Márquez, por este 10º aniversario, y les auguro muchísimos más éxitos. Bueno, saludamos al equipo de nuestragaita.com, un equipo de trabajo que se reúne en la capital del país para proyectar lo que es el ritmo zuliano, un ritmo que ellos además defienden, que siempre están pendientes de lo que se hace en este estado y que son portadores en algunos momentos muy importantes de nuestra gaita para que ella llegue a otros sitiales, llegue de otra forma a la comunidad. Por eso son estos dos personeros a quienes nosotros desde el Zulia aplaudimos por ese trabajo maravilloso que ya en estos 10 primeros años han logrado cosechar éxito y recibir el aplauso del público zuliano, porque de verdad es merecido. Para ustedes, muchachos, sigan adelante. Les habla Javier Margarito Bertel. Pura uva, puro brandy, puro Bertel. Muchas gracias a nuestragaita.com. 10 años, se dice fácil, pero 10 años, una década. Es para reflexionar en la importancia que tiene esta página por la defensa de nuestro folclor. La gaita, si no existiese gente como nuestragaita.com y los programas de gaita que hay, la gaita tiende a desaparecer. Por eso yo admiro y felicito a la gaita, a la gente de nuestragaita.com, que no sean 10 nada más, que sean 20, 30, 40, 50 años defendiendo lo nuestro. Gracias. Bueno, les habla Argenis Sánchez, de verdad que es un honor para mí el poder felicitar en sus 10 años a este gran portal de nuestragaita.com. Por supuesto, nos sentimos orgullosos del trabajo que ustedes realizan en el día a día. Adelante, sigan para adelante, como decimos acá en Maracaibo, y el mayor de los éxitos para ustedes. Hola amigos, les habla Elías Morillo. En esta oportunidad, para saludar a dos grandes amigos y felicitar a la gente de nuestragaita.com porque están arribando a su 10º aniversario. Esta es la primera etapa de nuestragaita.com. Para Héctor Márquez y Neilo Narváez, reciban mis felicitaciones, éxito por este camino recorrido y el que viene va a ser mejor. Un abrazo, un beso para los chicos de nuestragaita.com, portal informativo desde el punto de vista cultural, que ha servido para los zulianos y para todos los venezolanos una ventana abierta permanente para dar a conocer lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos y lo que cantamos los venezolanos. Un gran abrazo, chicos, un trabajo extraordinario han desplegado durante estos 10 años y estoy segurísima que van a ser muchos más.
los queremos mucho. En nombre del Estado Zulia, muchísimas gracias. Bueno, lo que tengo que decir a nuestragaita.com, felicitarlos de todo corazón en sus 10 años. Un gran abrazo de parte mía, de Ivo. Los sigo queriendo. Chao. Un cariño afectuoso y solidario a nuestragaita.com por estar celebrando estos 10 años que con mucho esfuerzo, dedicación, ha llegado al sitial que hoy por día ocupa. Esperamos y deseamos que pasen, no sé, unos 100 años más para que nos, a ver si nos podemos ver otra vez en otra oportunidad o que este recuerdo quede en sus archivos. Les habla Luis Camacho, director general de Gaiteros de Piopo, sus Gaiteros de Piopo, para felicitar a nuestragaita.com en su 10º aniversario. Tu mamá está linda. ¿La qué? ¿En mi madre? Bueno, señoras y señores, les habla Edilia Elena Chinquitirá. Es para desearle un feliz cumpleaños a nuestragaita.com. ¿Qué molle de página es esa? Para que sepáis vos. La gaita se enartece porque ustedes nos sacan a través de esta página, para que sepan. Bueno, en nombre de la Virgen del Chinquiquirá, Padre, Hijo y Espíritu Santo, me los acompañe siempre. Y sigan haciendo esto por la gaita, ya lo saben. Bueno, para mí es un gran placer poder saludar a nuestragaita.com, a Pomponio, a Neilo, que están cumpliendo 10 años, 10 años de acción, 10 años haciendo trabajo por Venezuela, 10 años proyectando la gaita, 10 años de mística. Los conozco los dos, son grandes profesionales. Para mí es un placer decirles feliz cumpleaños y que cumplan muchos años más, como dice todo el mundo, pero haciendo lo que están haciendo, proyectando la gaita a nivel internacional, porque yo creo que la gaita es de los ritmos, tanto como el merengue caraqueño, los únicos ritmos venezolanos que son exportables. Muchas gracias, saludos y un abrazo para todos. Tino Mora. En esta oportunidad yo quiero saludar ampliamente a los muchachos, digo a los muchachos pues con mucho cariño, porque realmente son unos muchachos del cariño que ellos proyectan, el amor con el que hacen pues esta labor de proyectar la gaita durante tantos años. Están llegando a 10 años nuestragaita.com, una de las primeras páginas que salió pues a la luz pública para que todo el mundo tuviera acceso a la historia y biografía de diferentes gaiteros. Este trabajo lo viene haciendo y esta labor la viene realizando nuestro querido hermano Neilo Narváez en compañía de Héctor Márquez. Ellos son grandes luchadores de nuestra gaita. De verdad que yo, en nombre del Zulia, en nombre de Maracaibo, en nombre de mi conjunto, en nombre de mi familia, de Ricardo Cepeda, quiero saludarlos ampliamente, darles las gracias por nuestro folclore, por llevarlo por todo el territorio nacional, y que de verdad que nosotros como zulianos, yo como zuliano, me siento feliz y orgulloso por todos ustedes. Gracias Neilo, gracias Héctor, por esa bella labor que están realizando y que han realizado a través de tantos años. Un abrazo, un abrazo. Esta tierra soberana hasta el último rincón.